como siempre, normal, tuvimos clase y ya fue cerca de las 4, 3 y media por ahí empezó la clase de teatro, o sea que nosotros estábamos en el salón de acto ahí y empezamos, viste, ahí unos truenos de todo el día, unos truenos medio seguidones así, que no paraban ninguno, y ya se veía venir ya que venía el coso grandísimo allá. Entonces cerramos y ya hacía bruta potencia, viste, para cerrar la ventana, no se podía. Nos pudimos encontrar con los que pudimos nomás, nos agarramos, tipo como que nos abrazamos así, y empezó a sentir bruto ruido y que se reventaban los vidrios y todo. Nos empezaron a decir que nos tiremos al suelo, que nos tiremos al suelo. Era todo un estado de nervio, todos en shock. Salimos corriendo al segundo piso. Yo desde el segundo que vi el tornado dije, yo me voy. Y los otros estaban como más tranquilos, pero yo estaba segura de que eso era muy malo lo que iba a pasar. Bajamos todos al segundo piso. Cuando bajó la última persona del tercer piso, se cayó íntegramente el liceo, todos llorando, gritos, era una desesperación. Era como una situación límite y que sentías que te ibas a morir. Aunque nunca había pasado, ni sabíamos qué iba a pasar, reaccionaron bien en el sentido de que nos llevaron a un lugar seguro. Y ninguno del liceo le pasó nada. Es impresionante lo que han hecho los profesores con nosotros desde el momento de que estábamos en el liceo y que pasó el tornado. Ellos nos apoyaban, no sabían cómo estaban sus familias, y nosotros estamos preocupados por nuestras familias, pero ellos nos apoyaban de toda forma. Tuvimos un vínculo mucho más allá de lo que es profesor, alumno. Lo difícil fue encontrar los lugares para poder reunirnos con nuestros alumnos, ya que en los dos liceos estaba prohibido entrar por autoridades, por bomberos, por problemas de derrumbe, problemas eléctricos, etc. Y bueno, se empezó a hacer un relevamiento en la zona, tanto en clubes, en asociaciones, para que nos prestaran sus locales para poder funcionar. Y primero se planteó a nivel de autoridades y también nosotros como docentes de poder en principio recibir a nuestros alumnos, ver cómo estaban. Se hizo un relevamiento también por parte de Adscripto, yendo casa por casa de los alumnos que sabíamos estaban en esa zona por donde había pasado el tornado. En primera instancia para saber cómo estaban ellos, las familias, sus casas. Y luego, después de todo eso, sí nos empezamos a juntar en estas instituciones, pero trabajando interdisciplinariamente. Y el primer día fue horrible. Fue espantoso, fue una cosa, yo me sentía muy mal en ese momento, incluso, bueno, está, yo y todos mis compañeros, no solamente. Claro, alumnos que no tenían nada, alumnos que nos acercaban y nos pedían cosas. Se están colocando aulas prefabricadas como para poder seguir con los dos liceos aquí, por lo tanto en esta gran manzana van a estar todos los centros de estudio de educación media. Y es una forma de poder trabajar en aulas, como lo veníamos haciendo, de una forma precaria, provisoria por lo menos, para que se empiecen a reconstruir los liceos. Cada grupo trabaja en dupla, dos profesores de física, dos profesores de matemática, dos profesores de historia, dos profesores de música. Entonces, en cada grupo, como son muy grandes esos grupos, trabajan en dupla. Y tienen que usar esos cuatro números que aparecen ahí. Y después me digan que no venían con casa. Ahí, bueno, y acá. Volver a clase es difícil porque no teníamos lugar donde ir y pasó con todos los liceos de Dolores, o sea, ningún chiquilín tenía donde ir, había que conseguir lugar. Nos unimos más en sentido de la clase, el compañerismo, la solidaridad que se tiene entre todos, la ayuda, como que nos cambió a todos. Los adolescentes, lo que vimos en Dolores fue de gran ayuda en sentido de los valores y que nos reunió como clase. Al principio la idea fue como juntarnos a todos
como para vernos, ¿viste? Y estar juntos. Y saber qué le había pasado a uno, qué le había pasado al otro, cómo estaban y todo eso. Y después como que se fue normalizando un poco más, teníamos malas específicas. La verdad que, o sea, fue una desgracia lo que pasó, el tornado, pero nos dejó muchos valores y nos mostró muchas cosas buenas de la vida. Nos enseñó a valorar los momentos, a nuestros compañeros, nos unió más como clase. El apoyo está siempre y darle la mano al otro y empatía y todos esos valores, ¿viste? Que siempre se tenían de antes, pero ahora como que se reforzaron más, ¿viste? Al tener algo como esto que pasó, se refuerza todo. Fue algo que nunca nos esperamos y pasó muy de golpe. Y creo que en esos días nos descolocó toda nuestra rutina diaria. Algo que vos hacías tu rutina tranquilamente, cambió todo. Nunca pensabas que tu liceo, el que vas todos los días, ya ni va a estar. Entre todos se sale y es como dice el dicho, la unión hace la fuerza. Y es así, si no trabajamos juntos, esto va a ser más difícil. Con toda la unión que hemos tenido, no solo en Dolores, sino gracias a todo el Uruguay, se está saliendo y en poco tiempo vamos a tener un Dolores mejor del que teníamos, yo creo.